dirección estamos trabajando con distintas líneas de acción que valoricen y fortalezcan los sectores productivos. Una de estas líneas que hemos logrado trabajar en forma conjunta con varios organismos y asociaciones y cooperativas es esta línea de valorización de mieles locales, con la importancia que eso conlleva para el sector productivo local. El departamento se caracteriza por ser uno de los principales proveedores hortícolas, y los productores que representan estos cordones principalmente son pequeños productores de pequeña escala, donde la apicultura muchas veces es una actividad cultural también. Como política pública, desde la dirección creemos que es de suma importancia trabajar en los criterios que definen los parámetros de calidad locales. A partir del proyecto esperamos aportar al desarrollo apícola de San Juan. Básicamente a través de la caracterización botánica de las mieles que circulan en San Juan, también en espacios, o sea, no solamente de producción, sino de comercialización. Y en ese sentido nos hemos propuesto como tres etapas de trabajo. Una primera en la que vamos a ir a buscar más información sobre la parte botánica. Una segunda que implique la relación de esa botánica con la sociedad naturaleza, lo que le llamamos de esa manera, en donde esperamos ver qué valora tanto el productor apícola como el entorno de consumidores sobre ese ambiente, entonces pensando en esa diversidad en este contexto. Y por último, poder generar estrategias de comunicación que permitan dar difusión a los resultados que a partir de este financiamiento concreto se generen. Está financiado por la Universidad Nacional de San Juan a partir de una convocatoria específica que es para proyectos de desarrollo tecnológico y social. Uno de los aspectos fuertes del proyecto es que somos muchas personas trabajando de distintas disciplinas y que eso nos permite capturar la complejidad de la relación materializada en un producto muy sencillo que es la miel, y que a partir de ese producto podemos percibir eso, un paisaje que es diverso y que puede ser diverso incluso en pequeños espacios, o sea, geográficos. En esa materialización de un producto, donde tanto el productor como quien va a recibir ese producto puedan saber de dónde viene, qué especificidad tiene, puede generar un valor sobre el paisaje donde eso se produce mayor. Entonces, empezar a generar relaciones entre espacios de producción rurales y espacios de consumo que sean rural urbanos o urbanos específicamente, y empezar entre todos a pensar cómo generar un vínculo con esa naturaleza que sea sostenible. Por eso decimos que es un aporte para la economía social específicamente desde la agroecología. Para nosotros la importancia que tiene este proyecto de revalorizar las mieles propias de la provincia tiene muchas aristas, ¿no? Pero principalmente una arista que tiene que ver con lo comercial. Nosotros tenemos una producción de mieles de diferentes colores y sabores, y nos interesa que el consumidor sanjuanino, a quien es nuestro principal comprador, comprenda y valore esas diversidades y encuentre en esas diversidades un sentido de compra y de consumo de esas diversidades que nos permita a nosotros seguir creciendo en términos productivos, y que la miel realmente se produzca en San Juan, se fraccione en San Juan y se venda en San Juan.